La Autoridad de Marítimas en Buenaventura ha manifestado que afortunadamente se ha reducido la accidentalidad en el mar. La estadística habla que la rebaja ha sido hasta de un 80% en el último bimestre. Capitanía de Puerto considera que todo está relacionado con las pruebas de alcoholimetría que son exigidas a los lancheros. Desde que se implementaron las pruebas de alcoholemia para motoristas y se han intensificado los operativos a la salida de las lanchas, se ha reducido en más de un 80% las emergencias en el mar. Según Capitanía de Puerto, la normatividad se ha acatado como se debe. Pues lo único que tenemos son felicitaciones a los motoristas, a la gente que ha estado participando activamente en estas temporadas turísticas, porque hemos tenido muy buenos resultados. Hemos hecho las pruebas de alcoholemia que se han solicitado, no hemos tenido ningún inconveniente y esperemos que siga así. Pues digamos que esto ya es el preámbulo para la temporada de final de año, que prácticamente ya está a 2 o 3 meses. A través de capacitaciones también se ha reforzado el conocimiento de los motoristas. Una gran aceptación, un curso que se hizo con el SENA precisamente de manejo de turismo para que ellos sepan cómo tratar a la gente, para que realmente el turismo le den ganas de volver. Esa es la idea, pues que sea un turismo que esté alegre, que sea bien tratado, que sea cordialmente llevado para que le den realmente ganas de volver a venir a Buenaventura. La idea es que se sigan fortaleciendo las medidas especiales para las embarcaciones con el fin de lograr buenos resultados en cada temporada turística. ¿Por qué se suspende el servicio de agua potable? Cuando se presentan fuertes lluvias en el río Escalerete, ocasionan altas turbiedades y obstrucción de la bocatoma por el arrastre de material vegetal. Esto origina la suspensión del servicio de agua potable porque el estado de la infraestructura de la planta no permite tratar el agua en estas condiciones. Al presentarse esta situación, Hidropacífico dispone de un plan de contingencia que atiende a través del carro tanque de manera prioritaria a los centros asistenciales de salud y los sectores más críticos. Somos gente de aquí, pacíficos por naturaleza. Agua para la vida.